Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy les queremos hablar de algo importante para la comarca de Ferrol, como es el empleo. Y muchas veces, pues, si hablamos de empleo, esto nos lleva a hablar de formación. Y en Ferrol Terra hay que destacar una de las iniciativas más importantes en este sentido, en la que colaboran tanto entidades privadas como entidades e instituciones públicas. Les hablamos de los programas de cualificación, programas de cualificación profesional inicial, perdón, unos programas que van de la mano de la Xunta de Galicia y también de profesores que ejercen su trabajo aquí en diferentes colegios de la comarca, más conocidos como PCPIs, que hoy queremos analizar porque hace poquitos días celebraban nuevamente la clausura de un nuevo curso y ya van 13. Importantísimo, por tanto, esta iniciativa que el año que viene pues todavía no está, digamos, plasmada, no está seguro que vaya a ser una realidad. Vamos a hablar del pasado reciente de estos cursos, del presente más cercano y del futuro de estos PCPIs con uno de los coordinadores de este programa y también profesor aquí en Ferrol, Rafael Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues hablaba yo de estos PCPIs, que no es una iniciativa ni mucho menos nueva, y sí, en cambio, que es una iniciativa pues productiva, ¿no? Lo estamos viendo año a año, ¿no? Sí. O pasado venres, día 27, clausurábamos, pechábamos coa entrega de diplomas a 13 edición. Esperemos que se xa bo número e creza ao 14. E por que temos esta dúbida? Porque ainda non sabemos a ciencia cierta se o imos facer. Parece que hai intencións. Si é unha iniciativa de formación e emprego totalmente consolidada, novidosa xa non, porque levamos 13 edicións, e se o miramos en termos estrictamente cuantitativos, é dicir, un programa de formación cara ao emprego, a única avaliación posible, canta xente a topo traballo. Ajá. O resto é poñerlle flores, por así decirlo, ou poñerlle lazos de ouro. Os términos reais son, empezan 105 persoas, agora mesmo hai 24 persoas contratadas. 24 persoas contratadas na profesión que se formaron. Non contabilizamos, porque sería adulterar a enquisa, xente que atopou traballo durante o curso noutra profesión diferente a formada. Nos non xogamos a iso, somos centros públicos, o interese é crear sociedade, mellorar, se é posible, a cidadanía, as condicións de cidadanía de Ferrolterra, e esas son a simple enquisa. É dicir, aproximadamente 24 sobre 105 significa que unha de cada 4 persoas que empezou o curso atopa traballo. Sendo Ferrolterra, Fernando, sí, ti levas 4 anos en Ferrol, comentábamos antes de empezar, para ser Ferrolterra creo que é unha moi boa proporción. Sin duda es importante esa proporción, y si hablamos de este año en concreto, Rafa, bueno, a lo largo de este curso, a pesar de que ha habido algunas bajas, sí se puede decir que al final, en esa acto de clausura, sí que la satisfacción pudo ser la nota predominante, ¿no? Sí, como muy bien decías, en el acto de clausura había, pues la verdad, de satisfacción por aquellas personas, estamos repitiendo 24 de 105, pero si agora miramos un pouco estadística, dos 78, das 78 persoas que remataron, é dicir, tivemos exactamente 27 baixas, sí, desas 78 persoas que remataron, 24 atoparon traballo, é dicir, unha de cada tres que remata atopa traballo, non? E si había satisfacción, pero había unha dobre satisfacción, unha pola xente que atopou traballo, pola xente que estaba ali, lembremos a Adrián, sobre 40, 40 e pico anos, de profesión, un traballador do metal de toda a vida, e que agora atopa traballo como carpinteiro a partir dun curso nunha empresa potente da comarca, e como el decía, despois dun ano no paro, eu non estou afeito a estar no paro, decía Adrián, teño familia, teño xente que depende de min, a verdade é que nunca pensei que por medio dun curso. Pero a dobre satisfacción era que aproximadamente 16 persoas, polos datos que nos temos das empresas que participan e que colaboran, que son unha das tres polas, unha das tres patas do programa, seguramente empecen o seu proceso laboral agora antes de remate do verán. Máis de 30 persoas, 30 e pico persoas sobre 78, é unha media máis que
máis que agradable para que esa 14 edición no mes de xullo polo menos empece a súa andaina. Y hablabas antes de sectores, Rafa, sectores empresariales que a lo largo de estos 13 años pues han ido variando, ¿no? En los PCPIs. Se han empezado tocando sectores en principio muy ligados a la comarca de Ferrol. Correcto. Y después la realidad os ha obligado a cambiar, sí, ¿no? A cambiar sí. La ruta, pero no el trabajo que hacéis y los resultados. Sí. Análisis que acabas de hacer es totalmente cierta. No en el 2001, os perfis, como ya denominamos, nos de formación, que tiñemos eran os relacionados coa construcción naval e coa construcción. É dicir, soldadores, traballadores do aluminio, traballadores mecánicos, formar a persoas que pudieran traballar nas entonces na construcción, no que é a obra civil, o que é a albañilería, o que é carpintería aplicado á construcción. E tamén o sector de hostelería, que con ele vamos traballando moitos anos, porque ten unha movilidade estacional grande e a verdade é que nos dá moi bons resultados. Agora mesmo eses nichos de emprego, por desgracia, cambiaron e o que temos é moita... Bueno, seguimos con hostelería, por suposto, e así seguiremos, porque a verdade é que os empresarios deste sector pois sempre acollen moi ben e contratan a xente. Temos un perfil moi puxante que son os supermercados. Lembremos implantación na nosa comarca, na nosa cidade de Ferrol, pois de centros comerciais e inclusive de centros de alimentación. Cada vez hai máis, sí. Moitos nos plantexamos como é posible, pero bueno, sí. Hai máis, entón contratan xente. Ao mesmo tempo temos tamén a carpintería, que nos está dando moi bons resultados, ¿no? Sobre todo carpintería, non que sería banistería, sino carpintería mecanizada. Temos tamén o sector de limpeza, que bueno, pois, sigue dando resultados. Almacén, que xestionar un almacén que tamén o dispomos. Então, bueno, máis ou menos o que en Ferrolterra agora mesmo supón contratación. E recordando un pouco ese 2001 onde sí que había formación e empleo en relación al naval, Rafa, crees que se podrá en el futuro, non sei se moi lejano, recuperar ese potencial de sector naval en la comarca ou todavía non lo ves nada claro? Os meus desexos. Claro. Imos ver, cando somos unha cidade, a mellor non sei as palabras expresalo moi ben, cando somos unha cidade, iba a decir das mellores, pois o digo, sí. Que ten os mellores, o mellor persoal obreiro, é dicir, non sabemos facer barcos, levámoslo demostrado. Ferrol sabe facer barcos, sabe facer outras moitas cousas, temos moitos proxectos en Ferrol que están funcionando, pero barcos sabemos facer. Non existe ningún tipo de contido, ninguna xustificación, nin política, nin económica, nin moral, para que non poidamos facer barcos. Isto é como se a unha persona se lle impide facer o seu proxecto vital porque sí. Entón eu, como cidadán, como mestre, non o podo entender. E como a min, creo que o 99% das persoas que vivimos en Ferrolterra. Por qué? Eu creo que é un veto a Ferrol, e punto, o que non podo nin entendelo, nin admitilo. Y el futuro, por tanto, no lo ves muy claro. No crees que se pueda recuperar pues, de forma tan inmediata. A pesar de que algún encargo ya va habiendo, pero claro, no es suficiente, Fernando, como para que esto vuelva a... Muchas veces, a resucitar. Recientemente, en un programa que metiche na vosa cadena de televisión, sí. falábamos de que ¿por qué? ¿Por qué? Uno no entiendo. Pues no veo claro. Porque más posicionamiento da ciudadanía, máis posicionamento dos partidos políticos, do sector empresarial, non pode haber. Que vamos facer? Imos pechar Ferrol? Imos poñernos folga de fame? Non entendo. Como persona que traballa caro o emprego, que traballa formando a xente caro o emprego e directamente relacionado co sector empresarial de Ferrolterra, non se entende. Ni se entende, ni se admite, claro. Y hablabas antes de otro sector, Rafa, que este quizás sí tenga un futuro un poco más estable, la hostelería, ¿no? La hostelería, sí, en Ferrol, sí. Está muy implantada. Sí, ya, sí. ¿No? Y ten moito movimento, ten moita vida. Nos fixemos o curso de formación con Illas Gabeiras, nunhas instalacións formidables, saen profesionais, entendemos. Saen persoas que no mes de xaneiro, o proceso dura de outubro a decembro, hai casi 300 horas de formación nunha propia empresa, non é nunha aula, non é diante dunha pizarra, sí. E a partir de xaneiro, estes chicos, chicas, esta xente incluso adulta, lembremos que temos xente de 30, 40, incluso máis de 50 anos, pasan xa ao que se denomina formación en centros de traballo ou ben prácticas non laborais.
non laboráis porque non teñen un contrato remunerado, pero eu son un defensor, igual que moitos farolans, da escola de aprendices, da escola de aprendices de Bazán, como nos gusta denominar a moitos dos que vivimos en Ferrol. A única maneira de cortar carne, de aprender a cortar carne, cortando carne. Claro. Non hai outra maneira. Podes aprender no propio sitio onde se corta carne. Non se pode aprender nunha aula. A poñer un café, a servir un café, podes aprendelo na máquina, pero non é o mesmo servir un café nun recinto pechado que servir un café cando tes diante o teu público e inmediatamente o teu cliente che vai dicir que café moi rico ou non che vai dicir nada, non? Un oficio se aprende coas mans, non hai outra maneira. Sí, hai cosas que los libros, por moi ben explicado que este, non se pode enseñar. Acabas de decirlo. Bueno, y hablabas antes de esa preocupación, ¿no?, por el año que viene. ¿Es normal, Rafa, que siempre lleguéis a este final de cursos de PCPIs y tengáis esa incertidumbre? ¿O hay otros años en los que ya está todo más bien atado, ¿no? Es habitual. Es habitual. Os PCPIs, os antiguos PIP, que é o nombre que máis nos gusta a todos nós. PIP significa Programas de Iniciación Profesional. O nome vai cambiando en función da legislación. Sí. Galicia e España, por desgracia, é dos países do mundo que máis cambios educativos hai. Sí. Seguramente me permites reivindicar un pacto educativo a nivel nacional, a nivel galego, a nivel estatal, a nivel España, ¿no? É necesario, polo menos así o vemos os que traballamos no ensino e na formación. E polo menos que non cambien tanto os sistemas educativos de un año para... de unha legislación correcto, a outra. Correcto. Entón, un dos motivos polos cales agora mesmo non sabemos como vai ser isto, que non saiu o decreto, o lóxico que tivese saído, xa, lóxicamente, a estas alturas, pero non saiu. Se sai no mes de xullo, supoñemos, queremos, polo menos, así non lo comunicaron da Xunta de Galicia para unha reunión esta semana na que estamos facendo este programa para poder empezar a crear como facer para estes programas que son especiais para a comarca de Ferrolterra debido á crise, á mal denominada crise, debido á situación laboral que temos en Ferrolterra. Confiamos que así se sea. Creo que ninguén, nin políticamente, nin empresarialmente, nin como ciudadanía, nos podemos permitir que un programa que leva 13 cursos, lembremos 13 anos, non é casual, non é unha inspiración de alguén. Sabemos que temos apoios a todos os niveis e confiemos que sí, dende logo, dende aquí, igual que o pasado venres, polos responsables da Consellería de Educación e Traballo que estaban, lanzamos esa luva para decir... aquí estamos, ¿no? Y elas en concreto, pues creo que recolleron y ojalá que dentro de poco volvamos a estar aquí para decir, oye, xa temos o asubío inicial e imos empezar la 14 edición. Hablabas antes de apoyo, Rafa, lo que hay que recordar también es que esto es una realidad gracias a, bueno, profesores, empresas, instituciones, son correcto. Muchas las patas que hay sí, aquí, ¿no? Sí. Esto conviene recordarlas sí, también. Esto montase debido a que un grupo de mestres, un grupo de profesores, que estamos nuns institutos públicos, lembremos en medio minuto, empezou EPA Ferrol, Educación Permanente de Adultos en Ferrol, súmase o Instituto Canido, a partir de aí súmase o Instituto Ferrol B e o Instituto Catabois, agora xa somos Trans Ferrol, e tamén está FEN, Instituto de FENE, Instituto de Neda Fernando Esquío, CPI do FEAL, despois CPI con CDF nos ADEARES, Instituto Urbano Lugris da Coruña, e poderíamos seguir extendendo, ¿no? De feito, temos un par de institutos máis que lles gustaría participar. Formas por un ese grupo de amigos, ese grupo de profesionais que temos lazos de amizade, agora mesmo, despois de 13 anos, sería claro. E o como dices ti, con total apoio dos concellos, independentemente da cor política ao longo dos anos, ao revés, calquera cor política se sumou a isto, porque é unha iniciativa claramente demostrable, tanto en gobernos concellos como gobernos xuntas, e, por supostísimo, terceira pata, terceira pola desa árbore, que son os BCPIs, o empresariado. Este ano tivemos máis de 60 empresas, máis de 72 centros de traballo. Podemos decir que temos que decir que varias empresas non vos podemos mandar a ninguna persoa en prácticas. Temos máis empresas. Por qué? Porque saben que dá resultados, saben que funcionamos, hai que decirlo como é, e entón encantado, ¿verdad? Encantados de seguir. Pues hay que seguir porque sin duda el paro es un problema que afecta a todos los ciudadanos y lo decías tú antes, no se trata de un color político u otro, es un problema de un ciudadano
que tiene que vivir, ¿no? Y a veces, pues jóvenes, lo hablábamos ayer fuera de cámaras, jóvenes de 18, 19 años que no ven salida, esta puede ser una, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos en esa situación, ¿no? Sí, sí. 8 de cada 15 personas son menores de 21 años sin ningún tipo de estudio. Sin ningún estudio. Uh-huh. Imagínate, Fernando, llegar a un empresario y decir, mira, esta persona sabe 250 horas do teu oficio. No mes de xaneiro, poñémoslo aquí, poñémoslo vestido, nos realizamos visitas como mínimo 2 veces por semana e ti tes que ensinarlle a profesión, pero xa a pé de obra, que é como se aprende, sí, como falábamos. ¿No? Sí. Solo se aprende a facer un pastel despois de que en Gascón, na Escola de Pastelería Gascón, lle ensinan as técnicas básicas, pero solo se aprende a facer un pastel, unha barra de pan, cando estás xa nunha empresa. ¿No? Ese empresario di que sí. E o alumno, que é un alumno xa de formación cara ao emprego, non é un alumno do instituto, o cambio que se dá na súa personalidade, e podemos citar, non en persoa, non con nome, pero moitas nais, moitos pais que non o din, o meu fillo cambiou. Claro. Cambiou porque sale dunha dinámica do sistema educativo que para el foi perxudicial, e non estamos buscando culpables, sino solucións, e que no mundo laboral, rodeado de xente que non son nin profes, nin compañeiros de estudios nun ambiente do que, o que vai ser, o que ti máis eu, ou toda a sorte que temos, que podemos traballar, que temos traballo, pois o realizamos. Esa persoa cambia a nivel personal, cambia no seu proxecto de vida, claro, e en moitas ocasións, atopa un traballo. Pues impresionante hasta dónde pueden llegar los PCPIs, no se centran, sí, en el ámbito laboral, sino que no, le pueden cambiar a una persona la forma de ver la vida. Sí, pero en grande parte esa es la finalidad del proxecto. La finalidad del proxecto, en primer lugar, y puede sonar rimbombante, pero bueno, quien tenga algo mejor, que lo ponga arriba de la mesa, es formar personas. Personas. A partir de ahí, formar trabajadores. Es imposible ser mala persona y buen trabajador. Eso no existe. Mm. Hablabas antes, Rafa, de vuestra relación directa con las empresas, ¿no? Que le presentáis pues a veces a personas, mira, esta persona puede, sí, serte muy útil. ¿Alguna vez os habéis encontrado con empresas reticentes en principio a este programa, bien por no conocerlo, bien por no, sí, fiarse de que la cosa pueda ir bien? Porque claro, las empresas también cuidan sus objetivos, ¿no? Sí. Y su manera de funcionar. Algunas están de cara al público, supermercados. Sí. ¿Os habéis encontrado con algún problema, sí, de este tipo? ¿O en general es buena la receptividad? En general es muy boa, muy boa. Se o puxéramos en termos en 13 anos, ao mellor, en 13 anos pasaron aproximadamente prácticamente 800 empresas, que son moitas, sí, empresas. Sí. Non creo que chegue a unha dúcia de empresas que nos puxeron problemas. Ya. Casi sempre, e hai que decirlo, ti fas a pregunta e eu respondo, casi sempre relacionado co vestuario. Ajá. Creo que temos que dar un salto se un chico leva o pelo longo ou leva un piercing, casi sempre relacionado con esa forma de vestir. Podes ir limpo perfectamente co pelo longo, sí, sí, ou cun piercing, sí, sí, na cella ou no nariz, ou, por desgracia, e xa digo que non creo que cheguen a dúcia, pero si as houbo, por razóns de etnia, con ben minorías étnicas ou migrantes. Sí, sí, tivemos esas experiencias desagradables, pero prácticamente a nube das experiencias máis que agradables tapa por completo estes mínimos y despreciables reticencias. Bueno, ya para terminar, Rafa, más allá de que la preocupación lógica, ¿no?, que tenéis porque los PCPIs continúen, ¿se pueden mejorar tanto en su funcionamiento, sí, como en los resultados? ¿Hay algo, digamos, fácil de mejorar así a priori, en principio, sin, sí, que sea una mejora que lleve tiempo? Sí, nos necesitamos los cambios que hayan, los que procuramos. En primer lugar, temos que mellorar a coordinación entre as persoas que formamos. Lembremos que este ano fomos durante unha grande parte 6 institutos da comarca e 8, inclusive un de Coruña. Sí. Coordinar horarios, formación é moi complicado, moi complicado. Para iso necesitaríamos unha estrutura moi estable e iso é moi complicado polas propias características dos institutos. En segundo lugar, necesitamos traballar moitísimo máis co que é a familia. A familia dunha maneira extensa, non estamos falando de familia só de lazos de sangre. De momento, prácticamente, só influímos, só traballamos co alumnado. Ajá. O traballo coas familias non chega a ser primordial. E necesitamos que a familia apoie isto. E, en terceiro lugar, necesitamos máis o que é o proceso productivo. É dicir, seleccionar as persoas para o perfil en función das súas capacidades. E iso nos costa moito polo que falamos antes. Se recibimos 400 solicitudes antes do día 12 de setembro,
ou do 14 de setembro e temos que sacar as listas 7 días despois, é moi difícil. Se agora mesmo pudésemos estar xa entrevistando, seleccionando, recollendo documentación, analizando as capacidades, faríamos unha adscripción totalmente, bueno, totalmente, unha adscripción moito máis acaída para esta persona con estas capacidades aprendería esta profesión. O proceso formativo de inserción laboral sería moitísimo máis adaptado. Se necesita tiempo, sin duda, para correcto, hacer todo sí, ese... Sí. Non hai máis cartos, non son máis profesionais, non son máis recursos, é cuestión de organización en función dun tempo. Pues esperemos que puedan continuar esos PCPIs con el año ya número 14, que se dice pronto. Y nada, profesor y coordinador de los PCPIs en la comarca de Ferrol, Rafael Rodríguez, te agradecemos como siempre que hayas venido aquí y lo dicho, estaremos atentos al próximo año. Gracias a vos, yo ya que ahora, en este mes de xullo que acaba de entrar en septiembre, podamos decir que a 14 edición está en marcha. Pues ojalá, ojalá que sí. Gracias, Rafael Rodríguez. A ustedes también gracias por su atención. Saben que también, además de en la tele, nos pueden ver en internet. Estamos en tvferrol.es. Ahí nos pueden seguir en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes.